amigo golfista, amigo de Instagram y ¿por qué no?, también amigo de Facebook, puesto que este vídeo también lo colgaremos en Facebook. Y hago esta introducción puesto que seguimos con las respuestas a las preguntas que me hicieron en las historias de Instagram. Vamos a fusionar todas las redes sociales en un mismo vídeo. Vamos a continuar con la explicación un poquito más extensa de la pregunta que me hacían en Instagram. Y en este caso vamos a hablar de cómo podéis bajar más rápidamente el handicap, puesto que la pregunta era cómo puedo bajar el handicap. Pero vamos a ver la intro cortita para separar ambas partes del vídeo y enseguida respondo a esta pregunta. Pues efectivamente, la pregunta que me hacían es, Ricardo, ¿cuál es la manera más rápida para bajar el handicap? Y bueno, yo le podía haber contestado, bueno, me puedes contratar. Pero no le di esa respuesta, le dije algo que pienso realmente, ¿cómo puedes bajar el handicap? Entiendo que es un handicap alto y le contesté, La manera más rápida de bajar el handicap creo que es mejorando tu juego corto. Y me explico. Seguramente si es un handicap medio alto, porque si fuera un handicap 2, ¿cuál es la forma más rápida de bajar el handicap? Como que queda un poco fuera de lugar, ¿no? Claro que tiene que bajar, tiene que llegar a 0, a más 1, a más 2, pero entiendo que es un handicap medio alto. Entonces, en este tipo de handicaps de 20 o por encima de 20, claro, todos los golpes son importantes. A lo mejor le pega muy, muy mal al drive y va fuera de la calle, pero a lo mejor tampoco va muy largo. Es decir, el juego largo seguro que lo puede mejorar. Pero lo que observo en los handicaps medios y sobre todo altos es que la parcela que más pueden mejorar y que más les está haciendo sumar golpes en la tarjeta es el juego corto. Y el juego corto en todas sus facetas, es decir, en el putt, en el approach y en el bunker. Pensemos una cosa, una persona que le pega un drive pero no la mete en calle, bueno, puede ir al rough, también puede ir fuera límites, estoy de acuerdo, pero en principio, aunque no le impacte muy bien, aunque pierda algunos metros, no le está penalizando demasiado. Y repito que seguro que es algo que tiene que mejorar, pero pensemos, por ejemplo, en el putt. Si es una persona que no patea muy bien y hace muchos birdies a 3 putts y se mueve entre 35 y 37 putts, porque si hace 2 putts por green, va a hacer 36 putts. Si es que no patea bien, pues si conseguimos mejorarle un poquito y que de 36 pase a 35-34, bueno, pues es un punto o dos menos en la tarjeta, ya está bajando el handicap. Y si además no aprocha bien y por lo tanto no recupera mucho, el hecho de mejorarle, por ejemplo, la técnica, que es posible que tenga problemas técnicos en el approach, pues si de no recuperar nada o casi nunca a recuperar una vez más, es nuevamente otro punto menos en la tarjeta. Si yo hago 90 porque es el handicap que me toca y resto uno o dos golpes que he recuperado en el approach, pues oye, he hecho 88, ya he bajado de 90. Y ya no digamos del bunker. Cuando desconoces la técnica de bunker y no la sacas de bunker, es que la verdad es que es un drama. Ya no se trata de si recupero o no desde el bunker. Se trata de, a ver, Ricardo, ¿cómo me ayudas a sacarla de bunker?, ¿no? Entonces, claro, entre sacarla de bunker o no sacarla, hay una grandísima diferencia. Y entre sacarla y alguna vez hacer sacada y pad, bueno, es otro mundo. Entonces, por eso, la respuesta, además de me puedes contratar como profesor, es mejora tu juego corto. Porque creo que es donde se desperdician un montón de golpes en los handicaps altos. Y evidentemente, seguir trabajando el juego largo.
Pero si te centras en el juego corto, verás que tus puntuaciones en tu tarjeta bajan rápidamente. Si te ha gustado, acuérdate, dale like, toca la campanita, suscríbete si todavía no lo has hecho. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.